En 1857, las trabajadoras de una industria textil de Nueva York organizaron una huelga, luchando contra los bajos salarios y condiciones inhumanas en las que estaban. La reacción de los policías fue detener estas manifestaciones. 2 años después, crearon su propio sindicato para proteger y conseguir sus derechos laborales. El 8 de marzo de 1908, 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York fallecieron calcinadas a causa de las bombas lanzadas en contra de aquellas que nuevamente luchaban por condiciones justas. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional en afirmar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar las condiciones de las mujeres en todo el mundo. Años después, en 1975, la ONU reconoció el Día Internacional de la Mujer, dejando un legado para recordar el papel de las mujeres en el mundo.